Recibimos en este momento al excelentísimo embajador de Italia, el señor Stefano Queirolo, país que está en su fiesta nacional y estarán realizando un evento en la Fortaleza Ozama este día 4 de junio. Conocemos más detalles directamente con el embajador a continuación. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Sí, hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan y gracias por recibirme dentro de vuestra transmisión. En efecto, estamos preparando una bonita fiesta a la italiana en el sábado 4 de junio de 4 a las 10 de la tarde. Os esperamos todo, naturalmente. Ya, sería desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, sí, sí. Ya, en la Fortaleza Ozama el próximo sábado. ¿En qué va a consistir esta gran fiesta? Pues hemos pensado que después de la pandemia todo el mundo tenía ganas de celebrar y de juntarse y compartir una vez más de forma presencial. Y hemos pensado que la cosa mejor era reproducir una bonita fiesta de pueblo a la italiana del día del mercado en la Plaza Mayor con toda su atmósfera. Y entonces habrá carpas, tarima, coches, motocicletas, productos alimenticios, rifa, cinema, discursos y carabinieri y guardia de finanza uniformados. Bien, lo van a ver. Y bien, bien, y música y mucha alegría. Le decía al embajador que, bueno, acabo de regresar de Italia, muchos lo saben, dicen que yo fui, y querido embajador, a buscar una gerencia que tenía allá por la Toscana y que ahora soy el marqués de... Tremendo, pero todo es mentira. Pero lo que sí pude confirmar es que la parte latina que tenemos... los que vivimos de este lado, eso que decimos, ¿y de dónde nos viene esta alegría y esta todo es bondad, todo es hermoso? Nos viene de Italia. No hay otra fuente de la que hemos bebido en toda esta mezcla histórica con España y todo, que hemos heredado en la parte latina, entre otras muchas palabras y todo, en la música, en cómo relacionarnos. Es hermoso ir caminando por las calles y que te atiendan y que te ayuden y que te expliquen toda la maravillosa historia y cultura que guarda Italia. Qué bueno que vamos a tener un pedacito de eso dentro de la Fortaleza Ozama. Reiteramos, el próximo sábado. Es verdad, y el corazón de la fiesta va a ser el momento de la música, claramente, como lo ha dicho bien usted. Vamos a acompañarnos con la música de la banda, que una banda especializada que va a mezclar ritmos de tarantela y de merengue. Y los dos juntos, no hay nadie que le puede ganar. No, pero eso es una explosión, embajador. Eso es explosivo. Nos hará bailar. Eso es explosivo. ¿Y ya usted sabe bailar merengue, embajador? Que yo no, pero mi mujer sí. Y entonces uno de los dos... Su esposa sí. Del casal por lo menos sabe. Uno va a enseñar merengue y el otro va a enseñar tarantela, y ahí se van a convidar y harán un gran momento para todos los dominicanos y dominicanas. Hermosa iniciativa que en el día de la fiesta nacional de Italia, la embajada italiana en nuestro país abra sus puertas y nos convide a todos al próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en la Fortaleza Ozama, en la zona colonial, a compartir toda esta tradición que nos ha llegado. Un mercado en una plaza italiana es uno de los espectáculos más hermosos, ¿no? Por todo lo que se da, y vamos, y el regateo y todo, vamos a comprar, y esa vibra se va a sentir allí en la Fortaleza Ozama, y ya usted sabe, en materia musical, esa mezcla va a ser tremenda. Así que la invitación, la entrada va a ser gratuita para todos, embajador.
Exactamente, sí, todos pueden juntarnos y hay espacio para italianos, italianos del corazón, amigos de la Italia, dominicanos, cualquiera que sea, se será bienvenido. Y los que llegan antes del momento oficial, que será a las 7, pueden participar a una rifa que a cabo de la cual distribuiremos premios que consistirán en fin de semana en lugares bonitos de playa con hoteleros italianos desde Pedernales hacia Bahía Ibe. Entonces hay también esta atracción. Qué bien, pero oígame, es tremendo lo que tienen, es tremendo. Ya les digo yo que son unos anfitriones tremendos los ciudadanos italianos. Y ya veo que tienen un embajador que le encanta eso, sobre todo de brindar lo mejor que tienen, que es esa alegría y esa bondad, esa oportunidad de conocer y de dejarse conocer el pueblo italiano. Gracias mil, gracias mil. Ya saben todo esto que va a ocurrir el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde a las 10 de la noche en la Fortaleza Usama. A las 7 será el momento cumbre, pero antes de las 7 van a rifar todo. Allí usted va a poder comprar comida, bebida, montar bicicleta, escuchar música, va a poder participar en esta rifa con fines de semana en cadenas hoteleras y en hoteles que manejan precisamente empresarios italianos que han invertido en nuestro país, y todo gracias a una iniciativa de la Embajada de Italia en nuestro país. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón, mil gracias por regalarnos este sábado desde Italia a la República Dominicana. Gracias a todos por recibirme en vuestra transmisión y esperemos que el mensaje llegue lo más lejano posible, porque es no solo para gente de la capital, también para gente del resto del país, y para adultos y para pequeños. De verdad, habrá espacio para todos, os esperamos. Gracias. Así será, así será. Prego, ¿no? ¿Cómo es que...? Prego. Certo, arrivederci. Certo, arrivederci. Molto bene. Tremendo. He aprendido italiano tremendo, embajador. Soy ya maestro en eso. Arrivederci. Ay, Dios mío. Gracias a don Stefano Cuirolo, embajador de Italia en nuestro país, por acompañarnos en nuestro magazine que no tiene nombre.